Bendiciones nuevamente, hermanos, aquí en este día, lunes 6 de julio. Estoy para estudiar la palabra de Dios con ustedes. El tema para este día es completamente seducido. Ya veremos quién fue el que fue seducido. Pero antes, déjenme decirles que estoy dándoles la bienvenida aquí a este medio de comunicación, como es Advenimiento TV y Radio Advenimiento. Bueno, este sábado que viene, estoy invitándolos desde ya para que visiten la Iglesia Advenimiento de la ciudad de Irving, Texas, donde voy a estar predicando la palabra de Dios. Tendremos una ceremonia bautismal por la mañana este sábado que viene. Si usted es de los que está llegando a la iglesia y no ha hecho su decisión de bautizarse, prepárese para bautizarse este sábado en la mañana. Está invitado. Y bueno, le invito para que venga a adorar a Dios con nosotros, porque Dios tiene grandes bendiciones para darnos y nosotros necesitamos también adorar al Señor para crecer espiritualmente. Voy a orar para estudiar, ¿qué les parece? Padre nuestro que está en el cielo, gracias Señor por este privilegio de estudiar la Biblia junto con mis hermanos. Bendícelos a ellos Señor donde estén, en cualquier parte del mundo, y que sea este momento de estudio de la Biblia un momento para crecer en el Señor, para también, Señor, fortalecernos en la fe. Gracias, Padre. Bendícenos, denos sabiduría, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, completamente seducido es el subtítulo para este día de la lección que se llama Comprando la Primogenitura de esta semana. Bueno, dice la pregunta que cómo se aprovechó Jacob de la debilidad de Esaú. Como veíamos ayer, Jacob siempre estuvo en esa impaciencia de querer alcanzar esta bendición y buscó los medios. Vimos eso ayer como algo que no era bueno en su carácter. Finalmente, pues, le dio rienda suelta a la manera de cómo él quería conseguir las cosas y se aprovechó de que su hermano mayor, pues era muy débil. Así que completamente seducido, veamos de qué manera Jacob lo sedujo. En Génesis 25, versículo 29 al 31, nosotros encontramos lo siguiente. Génesis 25, versículos 29 al 31. Dice la escritura de la siguiente manera. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, le dijo, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, estoy muy cansado. Por tanto, y se fue llamado su nombre Edom. Por eso es que se dice que los descendientes de Esaú son los edomitas. Y Jacob le dijo, pues véndeme este día tu primogenitura. Entonces le dijo Esaú, bueno, quedémonos acá porque hasta aquí dice que leamos para que miremos que está en este momento Esaú siendo seducido por Jacob. Pues es un plato de comida. Es un plato de comida en el momento cuando él está llegando cansado del campo, con una gran hambre sin duda, y bueno, diciéndole, dame de ese potaje, de ese guiso rojo que has hecho. Y Jacob dice, esta es mi oportunidad. Ahorita que él está tan débil, que tiene esta gran hambre y que viene cansado, pues esta es mi oportunidad para decirle, véndeme tu primogenitura, lo que tanto había anhelado. Ahora se le está pidiendo que se la venda, le está pidiendo que haga un negocio con él. Bueno, vea lo que dice el don profético. Cuando Esaú, al volver un día de la caza cansado y desfallecido, le pidió a Jacob la comida que estaba preparando, este último, en quien predominaba siempre el mismo pensamiento, aprovechó la oportunidad. Jacob aprovechó la oportunidad de convertir la necesidad de Esaú en su propio beneficio y propuso alimentarlo con el guisado si renunciaba a todo reclamo de su primogenitura. Así está escrito en Patriarcas y Profetas, página 177, y en Spiritual Gift, tomo 3, página 114. Noten, Jacob aprovechó la oportunidad de convertir la necesidad de Esaú en su propio beneficio. Ah, hermanos.
¿Cuántas veces habremos hecho nosotros eso? ¿Cuánto cristiano hay que muchas veces convierte la necesidad de alguien para su propio beneficio? Eso, hermanos, es algo que podemos nosotros, sin darnos cuenta, practicarlo en la vida. Y en este desarrollo del carácter que debemos ir haciendo cada día, un carácter conforme a la voluntad de Dios, debemos quitarnos ese tipo de práctica, porque eso lo que hace es hacernos egoístas y cada vez siempre buscar qué beneficio sacamos. Hermanos, nosotros a esta altura de la vida tenemos que ser personas pues que sirvamos desinteresadamente, que busquemos ayudar sin andar pensando a ver qué sacamos. Bonito hubiera sido que Saúl hubiera dicho, claro, aquí está la comida, Dios me ha bendecido, yo también quiero compartir la bendición contigo. Pero cuando le dice, véndeme este día tu primogenitura, ahí lo vemos aprovechándose de la oportunidad de convertir la necesidad de Saúl en su propio beneficio. Así lo sedujo. Bueno, dice la siguiente pregunta, que aunque la idea de Jacob era ingeniosa, ¿por qué su astuto ardid contra su hermano tentado no era un plan ideal a los ojos de Dios? ¿Por qué? Porque hay un proverbio que dice lo siguiente: no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Sí, por esto es que definitivamente no era un plan ideal a los ojos de Dios lo que Jacob propuso para su hermano. ¿Por qué? Porque eso era pues hacerle un mal a su hermano. Y el hermano estaba confiado de que pues su hermano menor no le iba a salir con una cosa de esas. Imagínate tú que tú vas a visitar a tu hermano y llevas una gran hambre y lo encuentras que está comiendo y le pides algo. Tú lo que más desearías es que tu hermano comparta, pero no que te diga, sí, pero te va a costar tanto. Te sentirías defraudado, chasqueado. Y así nosotros vemos que el Señor tiene este consejo, que no intentemos mal contra nuestro prójimo que habita confiado junto a nosotros. Porque, miren, la gente, cuando sabe que somos cristianos, la gente confía. El vecino confía, el amigo confía, y todos confían. Y saben que uno no les va a salir con una situación ahí, pues, que no parezca cristiana. Ellos saben de que uno no les va a quitar nada de lo de ellos, o que uno no se va a aprovechar de ellos. La gente confía. Entonces, en este caso, Esaú, pues, habitaba confiado con su hermano, pero mire lo que su hermano estaba aquí, intentando un mal contra él. Entonces, muy ingeniosa, la propuesta, muy astuto el ardid, pero no iba conforme a lo que es el carácter cristiano. Dice el don profético que la palabra de Dios nos enseña que en toda transacción comercial debemos ponernos en el lugar de aquellos con quienes tratamos. Mirar no solo por nuestros intereses, sino también por los ajenos. El que se aprovecha del infortunio de otro para medrar, o se vale de la flaqueza o la incompetencia de su prójimo, viola los principios y los preceptos de la palabra de Dios. Así está escrito en el Ministerio de Curación, página 141. Así que con todo esto, vemos que definitivamente lo que Jacob propuso no estuvo bien, no estuvo correcto. Y pues creo que hay que evaluarnos, hermanos, para ver qué tanto hemos desarrollado nosotros a esta etapa, ¿verdad?, de nuestra vida, el carácter de Cristo. Porque si todavía somos de esos cristianos que siempre sacan ventaja, que siempre hay unos hermanos que tienen una palabra, dicen, les gusta hacer tranza, dicen, trampa mejor dicho. Hay hermanos que muchas veces llevan el nombre de cristianos, pero son tramposos en los negocios. Algunos cristianos, pues mejor dicho, llevan el nombre de cristianos, pero todavía tienen aquello de agarrar lo que no es de ellos. Hermanos,
Uno tiene que ser correcto en todo momento, honesto, decente en todo momento, en todo lo que haga. Uno no debe de buscar sacar ventaja. A veces, aquí en Estados Unidos, se da el caso de que cuando usted no quiere algo que compró, usted lo puede regresar. Y en las tiendas le aceptan el producto, si cumple con los requisitos que dice el papel ahí de cómo regresar, y le regresan el dinero. Pero ya se ha sabido de personas que eso que regresan ya lo usaron, ya se lo pusieron. En el caso de una vestimenta o un equipo o alguna cosa, ya la usaron. Y luego vienen a entregarla como que ya no lo quieren, pero que no lo han usado. Esas son trampas, esas son maneras incorrectas de proceder. Y también vamos a suponer que estamos en un restaurante y decir, por ejemplo, que no me gustó la comida o que algo tenía la comida, pero es con el fin de que no me la cobren. Eso es otra cosa, hermano, de ser tramposo uno. Uno no debe ser así. Entonces, andar buscando uno su propio beneficio. Andar diciendo que tal o cual cosa con la comida para que cuando yo llegue allá, pues para que me vaya satisfecho como cliente, pues me digan, oh, está bien, entonces, pues esta vez no se la cobramos. No, 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 uno no puede actuar de esa manera. Y hay cristianos que hacen eso. Por eso es que yo estoy tocando este punto, haciendo esta aplicación, porque a veces nos parecemos aquí, como dice el don profético, que en toda transacción comercial debemos ponernos en el lugar de aquellos con quienes tratamos. Si tú fueras el de la tienda, hermano o hermana, y te hicieran eso, ¿cómo te sentirías? Si tú fueras el del restaurante, el dueño, y un cliente te hace eso, ¿cómo te sentirías? Entonces hay que ponerse, dice, en el lugar, dice el don profético acá, de aquellos con quienes tratamos, en toda transacción comercial, dice, mirar no solo nuestros intereses, sino también por los ajenos. Y Jacob en esta parte, hermanos, de verdad que mostró que solo por él pensó en su interés. Dice que el que se aprovecha del infortunio de otro, dice, para medrar, o se vale de la flaqueza o la incompetencia de su prójimo, viola los principios y preceptos de la palabra de Dios. Oiga, principios y preceptos. ¿Qué cosa es esto? La santa ley de Dios, hermanos. Dios nos libre, hermanos, para que seamos honestos y decentes en todo lo que hagamos. La próxima vez que usted vaya a un restaurante, hermano, si le pusieron lo que le pusieron, cómaselo y páguelo. Y no venga con otras cosas allí. O también en las tiendas, no ande buscando, haciendo eso de que lo regreso. Y yo lo estoy diciendo porque conozco cristianos que hacen eso. Y en el nombre de Jesús le hago un llamado a los cristianos. Desarrollemos el carácter de Cristo, mis hermanos. Hagamos, como dice aquí la sierva del Señor, el Nahuay, no actuemos de esta forma en perjudicar a nuestro prójimo. Bueno, sigo adelante. Dice, ¿qué decidió hacer Esaú entonces? Ante lo que le propuso Jacob. ¿Y por qué lo hizo? Vamos a Génesis 25 y veamos los versículos 32 y 33. Génesis 25, versículos 32 y 33. Dice la escritura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Miren ustedes, Esaú aceptó la propuesta de su hermano, no le dio mayor importancia a la primogenitura, dijo, si de todas maneras yo me voy a morir, dijo, ¿para qué me va a servir esto? Y ahí le juró a Jacob que se la vendía y se la vendió. Qué tremendo. Vamos a ver cómo el don profético nos dice de este momento. Dice, Esaú había complacido por tanto tiempo el yo, que no sentía la necesidad de apartarse de ese plato tentador y codiciado. Pensó en él sin hacer ningún esfuerzo especial para dominar el apetito, hasta que el poder de éste dominó cualquier otra consideración y lo sojuzgó. Entonces imaginó que sufriría mucha incomodidad e inclusive la muerte si no participaba de ese plato especial.
Mientras más pensaba en él, más se fortalecía su deseo, hasta que su primogenitura, que era sagrada, perdió para él su valor y su santidad. Pensó que si la vendía, fácilmente la podría comprar otra vez. La trocó por su plato favorito, arrullándose con la idea de que podría disponer de ella a voluntad y que podría adquirirla de nuevo cuando quisiera. Tremendo error, hermanos. Y qué defecto de carácter también el que manifestó Esaú aquí. Así que miren, fue seducido por el apetito pervertido que tenía, porque no pudo con aquella tentación, y la codicia, hermanos, la codicia lo llevó a cometer ese tremendo error. Miren qué interesante, cómo dice que es de dañino no dominar el apetito, dejar que el apetito lo domine a uno. Dice que el apetito lo dominó y lo sojuzgó, y llegó a pensar que se moriría si no se comía aquel plato. Y mientras más pensaba en el plato de la comida, más fortalecía su deseo, hasta que la primogenitura, que era tan sagrada, la perdió. Porque para él no le dio importancia al valor y santidad que tenía eso. Así, hermanos, miren ustedes también, que dice que pensó que si la vendía, la podría comprar otra vez. Hermanos, hay veces que nosotros también, hermanos, somos igual a Esaú con este asunto del apetito. Una tacita de café. Y cuando hablo de café, estoy hablando de ese café, hermanos, el café de ese que está lleno de la droga de la cafeína. Algunos dicen que hay un café que es de semillas, de café de maíz. Mire, yo no voy aquí a defender un café. Yo quiero decirle que las bebidas irritantes, hermanos, como el café, las sodas y las azucaradas, todo eso, hermanos, es dañino para nuestra salud. Y nosotros muchas veces, por complacer eso de que me gusta, ahí venimos y bebemos eso, hermanos, metiéndonos ese veneno en la sangre, y después vienen los resultados. Nosotros a veces pensamos de que, pues sí, solo va a ser una vez. Solo esta vez lo voy a hacer, y de todas maneras ya después ya no lo hago. Uno razona así. Aquí nosotros vemos que Esaú pensó que podía transigir con la primogenitura, y aunque era sagrada y todo, pero que de todas formas después él la podía nuevamente adquirir. Juró, hermanos. Jacob lo hizo que jurara. Y ya nosotros vamos a mirar, pues, con el tiempo, más adelantito, que pues no la volvió a adquirir. Hermanos y hermanas, ojalá que nosotros no juguemos con las bendiciones que Dios nos ha dado. La primogenitura era la bendición que Esaú tenía. No la valoró, la menospreció y prácticamente la echó a perder por un platito de lentejas, como dicen. Así, hermanos, nosotros miramos de que lamentablemente, cuando uno le da rienda al apetito, hermanos, le va muy mal. Ojalá que nosotros aprendamos hoy a que, como decía el versículo de memoria, o mejor dicho, la cita del Espíritu por decía del sábado, a que coloquemos nuestros apetitos y hábitos de vida en conformidad con la ley natural, para que nosotros no caigamos en este problema de Saúl. ¿Qué es, hermano, tu debilidad? ¿Qué es lo que tú sientes que te gusta tanto? Y que sientes como que te vas a morir si no te lo comes, si no te lo bebes, y que fácilmente por eso te rindes. ¿Qué es? Mira, hoy somételo a la voluntad de Dios. Hoy dile al Señor: Señor, ese queso, ese pollo, esa carne, esa bebida azucarada, esa soda, ese café, todo eso, Señor, que no va a hacerme bien a mi cuerpo y que tanto me gusta, Señor, hoy lo someto a tu voluntad, porque quiero tener salud, quiero tener un sistema inmune fuerte. Hoy lo someto a tu voluntad, Señor. Hermano, es necesario que hagamos esto. De lo contrario, la gran bendición que Dios nos ha dado, que nos quiere dar, la vamos a echar a perder por darle rienda suelta al apetito. Que nada de eso nos seduzca.
pero pidámoselo a Dios en oración que nos ayude y también pongamos de nuestra parte para no ceder y no vender la bendición que Dios nos ha dado de la manera que Él nos haya bendecido. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Padre nuestro que está en el cielo, hay tantas bendiciones, Señor, que tú nos has dado. Y muchas veces nosotros las despreciamos por nuestra manera de ser, porque fácilmente, Señor, las entregamos a cambio de una satisfacción temporal, carnal. Oh Dios, te rogamos, por favor, que nos ayudes para que nosotros tengamos un carácter semejante al tuyo, Señor. Y no como el de Jacob, que pues hizo su trampa, ni como el de Esaú, que no le importó la bendición. No, Padre, no queremos esos dos caracteres. Así que rogamos, por favor, para que nos deje hoy un carácter semejante al tuyo. Que nos transformes de tal manera que de aquí en adelante, Señor, nosotros ni nos aprovechemos de nuestro hermano, ni saquemos nuestros propios intereses, nuestros propios beneficios, ni andemos buscando lo nuestro, sino que, Señor, busquemos agradarte a ti y también servir al prójimo. Y también, Padre, en el asunto de la alimentación, de la vestimenta y de cualquier otra cosa, que no, Señor, rechacemos la bendición o la vendamos por satisfacer cosas que son dañinas. Por favor, ayúdanos a ser victoriosos en todo esto, pero que sea, Señor, algo que tú obres en nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús, que nos ayudes. Amén.